son ricas, son sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti. Bueno, muy buenas, queridas amigas, amigos y familias. Estamos aquí toda la familia. Aquí está Dani, aquí está Lore. Mirad cómo están hechos Dani y Lore. Por una y Melanie, mirad. Las patitas de cuchara. Las orejas de cubiertos de pescado. Los dos cepillos, y aquí al otro lado también, los dos cepillos de boca y tenedores de patitas y de orejas también, los cubiertos de pescado. Aprovechando, manos de sartén, de sartenes viejas rotas, Unai es un fenómeno. Todas las semanas nos trae aquí cosas hechas por él con mucha gracia. Es un artista. Unai, eskerrikasko, muchas gracias. Bueno, me lavo las manos y arrancamos. Vamos a empezar con un paté de higadillos. Paté, un entrante típico. Todo el mundo hemos comido hemos comprado un paté, ¿verdad? Algunos lo hemos hecho muchas veces. Hoy os voy a hacer un paté de higadillos, muy fácil de hacer y muy barato, muy barato. Y para luego untar en un pan tostado y ponernos a punto para de segundo marcarnos unos garbanzos con sepia. Una comida excelente, nada cara y apta para todo el mundo. Arranco en un voleo. Aquí delante tengo los ingredientes para hacer este paté de higadillos. Seguidme porque esto es muy rico, ¿eh? Mirad, tengo higadillos frescos de pollo limpios y troceados, una cebolleta, un taco de mantequilla, clavo en polvo, pimienta blanca en polvo, brandy, una copita de brandy, una copita de nata líquida y aquí tengo una mermelada de higos. Y aquí un pan de maíz que luego haremos ronchas tostaditas para untar el paté. Muy sencillo y muy, muy rico. Estas cosas no se hacen mucho en las casas. Se compran muchos patés y así. Se compran muchos patés, pero no se hacen. Yo os recomiendo hacerlo porque vais a comer de maravilla. Mirad, con un trozo de mantequilla aquí, que ponemos a fundir, vamos a picar la cebolleta y la vamos a pochar. Mirad, esto es así de sencillo. Aquí cortamos, picamos, luego lo vamos a triturar todo, ¿eh? Un poquito más o menos picado es igual, porque luego lo vamos a triturar todo. Bueno, es curioso, una cosa que se ha hecho viral este fin de semana pasado, el domingo concretamente, a las 7 de la mañana recibí una llamada en el teléfono, en el móvil. Estaba yo en la cama todavía, el domingo me levanto a las 7, 7 y cuarto. Y estaba en la cama y una llamada. Mi hijo Sigor, que es el jefe de cocina del Arguiñano. Y vive ahí enfrente del Arguiñano y como hacía muy buena mar, digo, ah, voy a bajar a la playa. De que pensó y voy a echar la caña a ver si pesco algún pececito antes de ir a trabajar. Y estando con la caña echada, divisó en la orilla de la playa, en la orilla, pero a 4 metros de la arena, un tiburón de unos 3 metros y unos 200 kilos de peso. Y me llama y dice, estoy temblando, ahí está, estoy temblando. He echado la caña y estoy viendo un tiburón de igual de 3 metros y 200 kilos. Yo estoy, que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y yo, bueno, pues grábalo y no sé, y a ver si la gente se entera de lo que pasa en las playas. Igual, no digo que la gente no venga a Zarauza a bañarse, pero que parece ser que es tiburón peregrino, según los especialistas del Aquarium de San Sebastián, parece que estos no son carnívoros, son vegetarianos. También hay tiburones vegetarianos. Aquí hay un poco de todo. Pero se ha hecho viral. Y me decía Sigor el domingo a la noche, joder, ahí está. Todo el día atendiendo llamadas, WhatsApps, periódicos, televisiones, todo el mundo preguntándome por el tiburón. Y bueno, pues es una cosa curiosa. Todo el mundo sabemos que en el mar hay tiburones, pero tan cerca de la arena, tan cerca de tierra, pues estaría dándose un paseo. Diría el Arguiñano, igual al olor o lo que sea, si es vegetariano, igual Arguiñano también da verduras. Pues bueno, os quería contar esta anécdota. Sigor se ha hecho viral, mi hijo, que es el segundo, es el jefe de cocina de Arguiñano. Bueno, vamos a pochar bien la cebolleta antes de añadirle el higadillo. Venga, vamos allá.
Le he añadido un poquitín más de mantequilla, para que tenga un poquito de grasa y para que se poche bien la cebolla. Mirad, ahora los higadillos, que los tengo limpios y picados, los añado. Los voy a salar, los añado ahí. Les pongo sal, sal. Les pongo, ¿veis? Un poquito de clavo en polvo, un poquito de pimienta blanca en polvo también. Esto a lavar. Y cocinamos bien esto. Estos patés, cuando los sirven en un pan tostado, lo habéis comido todos y lo estaréis comiendo habitualmente. Y diréis, qué rico está esto. Bueno, pues esta es la forma de hacerlo. Es muy sencilla. Vamos a cocinar bien los higadillos. Me acabo de comer un higadillo de estos, así, tal cual. Está para comérselo así también, ¿eh? Tranquilamente. Mirad, apagamos el fuego, los hemos salteado bien y ahora los vamos a triturar porque hoy queremos hacer un paté, pero así mismo se podían comer perfectamente, ¿eh? Ahí, adentro, adentro todos. Vamos a ver, que aquí me han saltado un par de ellos. Quieto. Este, este y este, para adentro. Así. Vale, los asentamos ahí bien. Colocamos la tapa. Ahí. Le tengo que añadir un segundito, mirad. Primero, el trozo de mantequilla que habíamos dejado aquí pendiente. El trozo de mantequilla. Qué ganas tengo de comerme paté ya. La nata líquida, un vasito pequeño, así, ¿eh? La copita de brandy, un brandy español, cuidado, esto le da carácter. Le da carácter, sin ninguna duda. Tapamos. Lo colocamos. Ahí. Y trituramos. Lo tenemos bien triturado. Me estaba acordando ahora de la cantidad de bocadillos que nos hemos comido todos de paté, esas latitas de paté que hemos solido abrir en nuestras casas desde que éramos muy chavales. Es curioso, pero que la cantidad que habremos comido, yo por lo menos, y como yo, otros muchos, porque yo recuerdo que en todos los supermercados y en las tiendas había latas de paté, ¿eh? Latas de paté. Esto lo vamos a... Está templadito ahora, no está caliente. Le quitamos aquí la magia de la trituradora, que también la vamos a poner a lavar. Bien. Y todo esto lo pasamos aquí a un bol. Algunos le ponen un poquito de grasa por encima para que se haga una película. Nosotros le vamos a poner papel film, que es muy cómodo el papel film, aquí encima, y lo vamos a dejar enfriar bien el paté, ¿eh? Mirad, lo pasamos aquí. Fijaros cómo está. Todo muy bien triturado. Aquí no hay ni un trocito de carne. Y sin embargo, es carne, con un aliño como el que habéis visto. Clavo, pimienta blanca, sal, brandy, un poquito de nata líquida. Pues ingredientes con los que se hacen los patés. Se hacen patés con todo tipo de hígados. De cerdo, de ave, de vacuno. Todo tipo de hígados. Y luego los patés de campaña, ya haremos algún día un paté de campaña con trocitos de carne. Así, este trocito también. Lo asentamos un poquito aquí, en templado. Por eso os decía que ahora algunos le ponen un poquito de manteca de cerdo fundida aquí encima, para que se haga una película, para que no se seque la parte de encima. Nosotros, lo que os he dicho, le vamos a poner un poquito de papel film. Lo tengo aquí mismo, así, mirad. Y cubrimos con esto para que no se haga una costrita ahí encima, ¿eh? Apretamos ahí bien, cortamos de aquí, así. Esto guardar, y así se posa el papel film encima del paté y nos vamos al frigo a que se enfríe. Venga. Al frigo, y mientras se nos enfría esto, nosotros ahora tostamos el pan. Ponemos dentro, ahí.
Vale. Mira, la mermelada de higos la hemos triturado y la hemos aligerado un poquito. Con zumo de limón, con un poquito de agua. Dejarlo un poquito para poner unas gotitas. El pan tostado. Mira, aquí ya el paté al enfriarse, la mantequilla se solidifica. Lo deja ya más prietito. Esto a plásticos. Y entonces ahora lo que voy a hacer es cortar. Yo creo que esto mucho más fácil de bocado así, por la mitad. Hago, por ejemplo, para la ración. Por la mitad cortar. Y con una espátula, así, mirad, ¿eh? Esto sirve para hacer rellenos, ¿eh? Unos hojaldritos rellenos, quedarían perfectos. Así, con una espatulita o con un cuchillito, hacéis así. Y los vamos colocando en un plato. No tiene ni un problema esto. Es un entrante muy sencillo, muy barato, muy fácil de hacer, como habéis visto. Y auténtico, natural, porque normalmente los hacemos comprados. Pero cuando tú haces las cosas en casa, tienen un doble sentido, ¿eh? Si lo cocinó en casa, atenta a la compañía, ¿eh? Toda esa gente que me felicita a diario por cómo hacemos los trabajos, pues aquí os mando otro mensajito, ¿eh? Y lo hecho en casa es el doble de rico y a mitad de precio. No os olvidéis. ¿Cuatro por ración? Está bien, sí, ¿no? Así, más o menos, tres o cuatro tostaditas así. Aquí ahora la mermelada de higos, ligerita, ligerita, ¿eh? Mirad, ¿eh? ¿Veis? Así. Rematamos el último perejilito. Muy bien, pues ya lo tengo. Bueno, esto como sobra, podéis guardarlo en el frigo de la forma que tenía yo con un papel film. Lo podéis congelar también. Y esto viene muy bien cuando tengáis un día mucha gente a comer. Es un entrante, un aperitivo muy sencillo que os ha costado muy poco y podéis hacer disfrutar a un montón de gente. Bueno, pues ahora vamos con el segundo. Garbanzos con sepia. ¡Yu! Y vamos con este platazo de cuchara que nos vamos a marcar ahora. Mirad, garbanzos a remojo de la víspera. Una cebolla, un pimiento verde, dos puerros, un caldo, muy importante, dos sepias y un poquito de azafrán. Las sepias son dos porque son bastante pequeñas. Si es una grande, con una nos valdría. Lo primero que vamos a hacer es pochar en una olla rápida la cebolla, el pimiento verde y los puerros. Aquí. Tenemos esto en marcha. Venga, arrancamos. Los amantes de la cuchara aquí van a disfrutar. Joder, van a disfrutar lo que no han disfrutado nunca. Mirad, 3-4 cucharadas de aceite en la olla. Vale. Primer paso. La cebolla, el pimiento verde y los puerros bien picaditos a rehogar. Así. Cortamos. Picamos y vamos añadiendo. Bueno, tengo que agradecer. La semana pasada o la anterior, pregunté un día a ver si alguien había consumido garbanzos frescos como las pochas. He tenido una respuesta increíble. Nos ha llamado todo el equipo la atención. La cantidad de gente que conoce los garbanzos en fresco, que les recuerda a cantidad de gente cómo comían en sus casas. Los garbanzos frescos que le recordaban a los guisantes. Y que es una maravilla el guisante, el garbanzo fresco. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que me habéis mandado todo ese montón de mensajes. Es curioso cómo estamos desconectados, ¿eh? Que os pregunto una cosa y me contestéis rápidamente miles de personas. Muy bien, así me gusta. Que estemos todos atentos. Sí, señor. Qué bonito es que cuando preguntas algo, la gente te responda, ¿verdad? Pues muy bien. Allá voy. Pimiento también para adentro. Le bajo un poquito el fuego ahora, por si acaso, porque tengo que picar los dos puerros también, ¿eh? Así, aplastamos el pimiento. Cortamos como en juliana un poco gruesita. Y luego bien picado. Ahí. Este es un plato muy completo. El garbanzo, una legumbre de 10, ¿eh? De 10, sin ninguna duda.
bien sea el pedrosillano, bien sea el blanco lechoso, cada uno la variedad que, a la que le deis habitualmente. Después del remojo, unos cuecen en 20 minutos, otros en 30. Le tendréis tomada la medida, me imagino. Si alguno cuece en 20-30 minutos y están un poco tiesos, le metéis 5 minutos más de olla, ¿eh? Y al final quedan en su punto, sin ninguna duda. Le añadimos también los dos puerros bien picados y como el garbanzo necesita agua o caldo hirviendo, pues ahora simplemente sazonar esta verdura, darle un meneo, dejar que se poche y nosotros ponemos a calentar el caldo, que lo tengo aquí y en un pucherito, en una cazuela, así mismo. Lo muevo un poquito. Abrimos la tapa y volcamos aquí todo el caldo. Va a salir un plato de 10, os lo garantizo. Hacerlo porque no os vais a arrepentir y es muy sencillo de hacer. Qué bueno poder hacer comidas en casa sin complicaciones, sabiendo que vamos a comer de maravilla. Pues esperamos a que se nos caliente el caldo y a que se nos poche la verdura. Y enseguida estamos ya metiendo los garbanzos. Tenemos ya las verduras pochadas. Bueno, tenemos el caldo hirviendo. Entonces este es el momento de añadir los garbanzos que tenemos a remojo desde la víspera. El garbanzo siempre a remojo, ¿eh? Sí, las lentejas no, pero el garbanzo y la alubia... La alubia se puede hacer también sin remojo, pero durante 2 horas hay que tenerla luego. Mirad, añadimos aquí los garbanzos a la verdura. Le añadimos el caldo que está hirviendo, todo el caldo, ¿eh? Dentro, mirad. Y vamos a mezclarlo bien y lo vamos a cerrar. Lo mezclamos bien, así, ahí con toda la verdurita. Vaya, buen aspecto, ¿eh? Qué buen aspecto, ¿eh? Esto no dejéis de hacerlo. Le vamos a dar 20-21 minutos cuando empiece el vapor. Porque luego, los últimos 4 o 5 minutos, lo vamos a tener con la sepia. Y ahora tenemos tiempo para ir cortando las sepias, que las tenemos limpias. Yo las tengo en fresco, pero podéis comprarlas congeladas, ¿eh? ¿Cómo hacer esto? Pues a mí se me ocurre que yo creo que vamos a hacer también, por ejemplo, hacemos así, unas tiritas, así un poquito largas, y luego las voy recortando, no en cuadritos tan pequeños como el garbanzo, que se vean que hay sepia luego, mirad. Por ejemplo, se me ocurre así. Así, hacemos unos trozos. Y estos trozos luego los saltearemos y los últimos 5 minutos los haremos en la olla, con la olla cerrada, lógicamente, y tendremos un platazo de los de aplaudir. Otro día que vamos a comer bien. Qué suerte tenemos los que estamos en este programa, ¿eh? El paté que he hecho antes, en el rato que estábamos aquí preparándonos para hacer este, los 15 que estamos aquí estábamos picando, nos hemos comido todo el pan con todo el paté. Digo, pero qué rico está esto, pero qué rico está esto. Si está rico para nosotros, también para vosotros. Tengo aquí en una sartén aceite calentando. Tengo aquí la sepia, que le pongo su porción de sal y la salteamos la sepia antes de añadirla a la cazuela con los garbanzos. Mirad, con fuego fuerte. Ahí, un salteadito. Y ahora os enseño cómo tengo los garbanzos mientras esto se va salteando aquí. Ahí. Un golpe fuerte aquí, ¿eh? A fuego fuerte. Y mirad aquí. ¿Veis qué aspecto más bueno tiene esto? ¿Eh? Impresionante, ¿no? Le añadimos aquí una pizca de azafrán. Pizca de azafrán. Así. Un pellizquito de azafrán, ¿eh?
salteamos bien la sepia. Vamos a saltearla bien antes de añadirla y que siga hirviendo 5 minutos más. Y ahora le añadimos un poquito de perejil y esto todo a los garbanzos. Fijaros qué cazuela, ¿eh? Mirad. Dentro y ahora tapamos la olla y le damos 4 o 5 minutos con la sepia. 4 o 5 minutos. Cuando empiece el vapor, ¿eh? 4 o 5 minutos y tenemos el plato ya. Más sencillo no se puede hacer las cosas y mejor tampoco. He dejado que se le baje la presión aquí, sin meter debajo del agua. Debajo del agua, al grifo, se pierde antes la presión. Pero no es demasiado bueno eso para las ollas, ¿eh? Y así ahora, ¡pum! Ahí está, todavía está hirviendo. Fijaros cómo es esto. A ver. Va, impresionante. Pues nada, tal cual, nos vamos a ir a servir. Impresionante. Mira qué pedazo de cazuela hemos hecho. Divino tesoro. Allá va. Garbanzos con sepia. También son buenos los garbanzos con bogavante, diréis algunos. Sí, sí, pero la sepia, mucho más barata y muy, muy rica, ¿eh? ¿Veis? Esto es casi un plato marinero, ¿verdad? Un poquito más de caldo le ponemos, sí. Sí, porque esto es un platazo. Así. Vale. Le ponemos la banderita. Al otro lado. Ahí te quiero ver. Así. Esta gotita afuera. Y lo tenemos. El resto en legumbrera. Como hacemos siempre. Uy, qué bien voy a comer yo hoy también. Y qué bien huele hoy esta cocina. Aquí no hace falta perfumar nada. Aquí solamente, cocinando con cariño, huele la cocina que alimenta. Los vecinos de los lados tienen que estar nerviosos perdidos. Dice, ¿pero qué ha cocinado hoy Arguiñano? Cuidadín. Amigas, amigos y familias, mañana otra vez estoy aquí en Antena 3. La antena del Ñañán, Antena 3, la tele, abierta. Claro que sí.